La gente se va a encontrar con un repertorio para violonchelo solo, solamente para violonchelo, varias obras. Una de las obras es la suite número uno de Juan Sebastián Bach para violonchelo y otras pequeñas obras de un compositor que se llama Gabrieli y un compositor que se llama Dalbaco, que es un compositor italiano. Toda esta música representa un periodo de la música barroca, llamada clásica, pero del periodo especial de la música barroca. Y todo para violonchelo solo. ¿A qué responde esta selección de temas? Eh, en realidad era decidí venir solamente con el violonchelo y en esta época en particular hay bastante música para el violonchelo solo. Después hay mucha música contemporánea, más nueva, pero hay mucha música. Y la suite de Bach para violonchelo solo, él escribió seis. Son para el que toca el cello una una buena una buena apuesta y se tocan generalmente se estudian y se tocan mucho. ¿Qué representa tomar parte de este primer festival polifónico? Alegría y alegría que le, den, eh, sí, que le den cabida a esta música que no es muy difundida y que realmente va a tener mucha actividad, que van a haber cosas muy variadas, mucha actividad. ¿Cuál es la trayectoria de Juan Sebastián Belner, de tu persona? <laughs> yo empecé con mi padre, muy chiquitito, mi padre también era chelista, de hecho el chelo que voy a tocar yo era de mi padre. Digamos, y mi madre también son músicos, y yo empecé con ellos y después me fui a estudiar a la plata dirección orquestal. Ahí estudié violonchelo con un, una persona de la plata, dirección coral. Y después me fui a Holanda y estudié violonchelo barroco, música barroca específicamente.